Hace aproximadamente un año firmábamos en la ciudad de Jujuy con el gobernador el compromiso de encarar el desafío de convertir pueblos que tenían generación con combustibles, con gasoil, en pueblos solares. La generación con gasoil contamina, genera un efecto invernadero que todos sabemos que afecta a al medio ambiente. El desafío era muy grande porque la propuesta era de generar energía solar, acumular con baterías de litio para que a la noche también pudiéramos consumir y entregar energía eléctrica que había sido generada como energía solar. Es decir, el desafío era hacer que estos pueblos tengan 100% de energía renovable. Había tres cosas importantes. Primero, dos recursos que tiene la provincia de Jujuy, que la hacen única, diría, prácticamente en el mundo. La energía solar, que es uno de los puntos de mayor radiación en todo el planeta, y el litio, que también forma parte de este famoso triángulo del litio, que es uno de los puntos más importantes también del planeta. Por eso, la apuesta era a que no podía ser con cualquier batería, las clásicas de plomo. Tenía que ser con baterías de litio, porque el proyecto del gobernador es que el litio después tiene que, de que Jujuy tiene que ser un desarrollador de todas las actividades relacionadas con el litio. Esta planta fotovoltaica, que cuenta con 80 paneles, que cuenta con una capacidad instalada de 22 megavatios, que en este instante está entregándole energía 100% renovable al pueblo.